Nos emocionó muchísimo la idea de saber que el premio Reina Sofía de Poesía de este año es para uno de los autores más importantes de nuestro territorio hispanohablante, Raúl Zurita, este poeta maravilloso que tiene pues muchísimas obras. Él nació en Chile, es de familia italiana, ¿no? Que se crió con su madre y con su abuela y su hermana, ¿no? Entonces tiene pues todo este imaginario de la abuela que les leía, les contaba la historia de la Divina Comedia y que creo que se refleja muy bien en sus obras. Tiene esta trilogía que es Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva, que escribió a lo largo de varios años y que está relacionada justamente con la Divina Comedia. Y es autor de muchas otras obras, como El Amor de Chile, Cantos de los Ríos que se Aman, Poemas Militantes. El Fondo de Cultura Económica tiene el privilegio de tener dos libros. Tenemos INRI, ¿no? Que tengo aquí conmigo, que se publicó inicialmente en 2003 y bueno, refleja toda esta fuerza poética del maestro Zurita. Y tenemos también el libro Un Mar de Piedras. Para mí es un enorme privilegio tenerlo aquí con nosotros, conectado desde Santiago. Maestro, muchas felicidades por el premio. Y está conmigo Rafael López Giral, nuestro director de la subsidiaria de Chile, que va a abrir esta entrevista. Bueno, Raúl, partiendo de lo contado por Rocío, me interesaría que nos contaras cómo hubiera tomado la abuela el premio, porque ese inicio que tienes hermoso en Mar de Piedras sobre tu abuela, esto es como un poco, sentí que era un poco algo que estaría presente en el momento de recibirlo, ¿no? Estaría feliz. Sí, mi abuela, claro, fue un personaje importante en mi vida, demasiado también. Porque ella no es que no leyera la Divina Comedia, ella nos contaba cuentos con personajes de la Divina Comedia, ¿no? Entonces eran cuentos bien terribles, pero nosotros éramos muy pequeños. Después me di cuenta, claro, que era solamente la nostalgia de mi abuela, que no pudo nunca volver a su país, a Italia. La forma que ella tenía, tal vez, de solucionar esa nostalgia era hablando permanentemente a mí y a mi hermana de cosas de Italia, de Da Vinci, Miguel Ángel. Y claro, después, más ya viejo y adulto, me di cuenta que todo lo que ella hacía era tratar de volver a escucharla, porque fue una persona que utiliza mucho. Entonces, eso es un poco la historia de con mi abuela italiana que llegó con mi madre cuando mi madre tenía 10 años, vivió 12 años a Chile. Mi madre vivió, y 2 días después vivió mi abuela, entonces ella se quedaba con nosotros, mientras mi madre trabajaba en este mundo persistente y tal, y tal, y tal, y tal. A tal punto era así que cuando yo fui finalmente a Italia, yo sentí que estaba ahí cumpliendo una deuda, que era como cumplir la deuda de su nostalgia, porque todo lo que veía me acordaba de mi abuela. Hubiera visto, fíjate. Precioso. Claro, a mí me gusta mucho esa historia tuya de que estaban la madre y la abuela, ¿no? Yo que soy igual mamá de dos hijos y estoy nada más con ellos, ¿no? Y cómo se crea un universo y mi abuela también fue muy importante para mí. Entonces, me gusta mucho saber esa Divina Comedia, digamos, está reflejada en tu obra. Cuéntanos un poco de esta trilogía que además duró años, ¿no? En la que la escribiste, primero Purgatorio, luego Anteparaíso y La Vida Nueva. Y creo que ahí se nota también tu lado ingeniero, podría ser en este diseño que está muy bien trazado, ¿no? Un diseño que soporta la estética y la belleza de las palabras. Sí, fue una imagen que yo tuve a propósito de la situación terrible que se pasaba en Chile con la dictadura, es que ver un tiempo, que el año 73, el año 11 de septiembre, se derroca un golpe militar de Pinochet, derroca el gobierno democrático de Salvador Allende, donde yo era un partidario fervoroso, ¿verdad? Pero un partidario fervoroso de una vida personal media desarmada, ¿verdad? O sea, era muy personal, partidario de lo que estaba sucediendo afuera, pero mi vida estaba muy liquidada en ese momento. Entonces a mí me metieron en la mañana muy temprano. Yo dije, o sea lo que sea, mi situación es muy mala, por dos razones. Una, porque los marinos me tuvieron en un puerto para el paraíso. Uno, los marinos siempre han sido fascistas. Y dos, porque yo personalmente no he comido ni he dormido como en 2 días. Entonces me iba muy mala. Bueno, resulta que esto salí, no me pasó finalmente nada, nada, nada grave. O sea, fuera nada, nada. Comparado con tantos seres que la vieron, pero que no, bueno, que no están para contarlo, tan simple como eso, tan concreto. Pero entonces, y después tuve otro episodio con militar también, un poco más adelante, en Santiago, donde me
una situación muy humillante, donde me tuvieron 3 horas por reírse nomás. ¿Entendés? O sea, humillaciones que nos quedaban bastante expertos, porque como tenían, es muy fácil humillar a un tipo sin tener una metralleta en la mano, ¿entendés? O sea, es lo mejor, lo puede hacer a todo placer. Entonces sentí que me recordé entonces cuando salí de eso, que está esta frase de Cristo, de decir que voy a foder una mejilla con la otra. Entonces puse la otra y me quemé la mía. En ese momento, lo que menos me interesaba en el mundo, créanme, era la poesía. Y lo único que necesitaba era conseguirme un trabajo como fuera, porque tenía hijos, desesperadamente buscando un trabajo. Entonces la poesía me interesaba nada, no podía soportarme menos. Incluso cuando me ponía a escribir, lo hacía casi contra mí, porque no era lo que se necesitaba, ¿entendés? Era mucho más completo. Yo había estudiado ingeniería y he terminado el curso, pero nunca me titulé por esta cosa de la detención. Entonces andaba bastante. Entonces, pero sin embargo, ahí sentí ese que fue para mí, no fue ni una performance, lo he dicho, ni una acción de arte, nada, fue un gesto desesperado, un tipo solo, porque hubiera sido una performance y yo fotógrafo, me había hecho todas estas cosas que hacen performance. O acciones de arte, con fotógrafo, con testigo, y está solo fregadísimo en un baño encerrado, me dio la gana. Y eso fue. Sin embargo, ahí después sentí que algo había pasado, que se me armaba algo, que eso era como el comienzo. Y nunca sé cómo le dicen a los bebés ustedes, a los mexicanos, nosotros le decimos las guaguas. Los bebés en México. Sí, los bebés, que si un bebé no chilla, no nace, ¿sí? Porque está muerto. Y eso fue mi chillido. ¿Y eso, por eso influye tanto el dolor, la rabia en tu poesía? Es particularmente cercana, corporal, ¿no? Yo siento que miedo. Estamos inundados, que hay mucha poesía de autista, autorreferente, se refiere solo a sí mismo. Y es una herencia del Gran Paz también. La Paz dijo que la poesía interrogarse finalmente sobre sí mismo. Yo, con toda humildad, porque son tipos que respeto demasiado, pienso que si la poesía empieza a interrogarse solo sobre sí misma, es porque desapareció. Y hay una fuera que es tan potente que se reencarna en tu cuerpo, en tu órgano, en tu sufrimiento, en tu rabia, en tu dolor, en tu deseo de amor, en tu deseo, en tu temor ante la muerte. Porque finalmente no somos más que distintas metáforas de lo mismo, que somos, no es solo. Y pues contienen la misma necesidad de amor, más o menos el mismo temor ante la muerte. Y entre esas metáforas también aparecen nuestros hermanos monstruosos, son esos tipos que aparecen, son unos monstruos. O sea, no hay otro. Pero como no nacieron en Marte, como no vienen del Krypton ni del más remoto, del planeta de Superman, ni esas remotísimas galaxias, ¿cierto? Son los monstruosos hermanos nuestros, que se criaron en las mismas ciudades, caminaron en las mismas calles, sin embargo son seres monstruosos, pero son hermanos también, aunque nos duelen, nos pese, y nos amarguen, y nos trituren, aunque nos matemos y los linchemos. Estamos linchando también ellos a nuestros hermanos. Creo que es eso un poco para mí, ¿eh? Para mí, pero digo para mí, no. Prometo que nunca he pretendido, nunca, ni en un momento de mayor locura, creer que lo que yo digo pueda servir a otro como de algo. O sea, para mí es así. Justamente pensando en esta idea de que la poesía no solo sea autorreferencial, ¿cómo funciona ese yo poético en tu obra, por ejemplo, Zurita? ¿No? Zurita, que se apellida como tú, que hay tanto de ti y cómo el yo poético tiene que ver con tu yo real, o si realmente no hay nada, ¿no? Tiene profundamente que ver con mi yo real y al mismo tiempo profundamente distante. Uno, no creo que no hay nada más parecido al relato de la vida de un ser humano que la escritura, que un relato salía de ser. Que al mismo tiempo no hay nada más diferente en el universo que una vida, que el relato de esa vida. Son dos cosas tan distintas. Como si estuvieran separados por esta distancia, una distancia muy pequeña, insondable, un abismo infinito. Entonces, claro, en Zurita yo creo que aparecen todos, son todas escenas que tienen una base real, y real, concreta. ¿Sí? Tal cosa pasa en tal parte, que tú hasta podrías casi escribirla. Sin embargo, los escenarios son absolutamente fantásticos. ¿Sí? Son desiertos, el mar del Pacífico se ha secado hace miles de años. Ah, entonces los escenarios son escenarios, se decía post-apocalípticos, por así decirlo, es como si alguien viera una película, que es esta, y la estuviera viendo 1000 años después, o 2000 años. Entonces así lo entiendo, te explico, porque claro, uno dice, yo trabajo con mi vida,
Pero nunca, sé que nunca, nunca, nunca un libro va a hacer esa vida. Nunca. Ni yo tampoco voy a hacer ese libro. Sin embargo, no hay nada más parecido a un libro que una vida y una vida a un libro. Al mismo tiempo. Una contradicción irresoluble. Y, por cierto, también ha sido muy crítico con la literatura o con la poesía del tiempo presente. ¿Cuál es tu percepción de este momento con... especialmente con la poesía, digamos, o con el rol de la poesía versus la realidad? Ha sido como muy crítico justamente de esta endogenización del discurso poético, si lo quieres. Sí, al mismo tiempo, son dos razones. Tal vez cuando uno es joven, es más crítico todavía porque en ese momento la arrogancia, tal vez sirve para autoafirmarte, ¿me entiendes? O sea, entonces entiendo, no entiendo viéndome, uno puede decir muchas cosas irritantes, de puro joven, de puro desesperado, ¿me entiendes? Porque si no, ¿de qué se agarra? Si no, es tratar al principio de agarrarse como sea lo que uno pobremente y desesperadamente está haciendo. Pero con el tiempo me doy cuenta, sí, o sea que hay una poesía muy, muy, muy montaña de poesía autista, poesía del yo, al punto que he llegado a pensar que si vinieron marcianos, un ET, y recorrer los libros de poesía escritos en los últimos 50 años, diría que en este mundo no ha pasado nunca nada. Más allá de algunas decepciones sentimentales, un problema de soledad y de angustia, no ha sucedido nada. Ahora, eso es la crítica que yo hago, pero por supuesto, prefiero un millón de veces, mil millones de veces, porque son incomparables, a ese poeta autista que no tiene otro tema que sí mismo, que un tipo que no es poeta y es un... y anda jugando a ser un Chicago Boys. Pero es un autista, lo otro, que fija un millón de veces. Pues, maestro, no sé si para despedirnos nos podrías leer algo de tu poesía, pero nos encantaría. Me voy a leer un poema de Henry que está en la sesión que se llama El Descenso. De palo, de toco, las yemas de mis dedos, habituadas a seguir siempre las tuyas, sienten en la oscuridad que descendemos. Han cortado todos los puentes, las cordilleras se hunden, el Pacífico se hunde, y sus restos caen ante nosotros, como caen los restos de nuestro corazón. Frente a la muerte, alguien nos ha hablado de la resurrección. ¿Significa eso que tus ojos vaciados verán que mis yemas continuarán palpando las tuyas? Mis dedos tocan en la oscuridad tus dedos y descienden, como ahora han descendido las cumbres, el mar, como diciendo nuestro amor muerto, nuestras miradas muertas, como estas palabras muertas, como un campo de margaritas que se dobla, te palpo, te toco, y mis manos buscan en la oscuridad la piel de nieve con que quizás renaceremos, pero no. Descendí de las cumbres de los Andes, solo quedan las huellas de estas palabras, de estas páginas muertas, de un campo largo y muerto de flores, donde nosotros, como mortajas blancas, como cordilleras, abrazados y aún abrazados, se hunden. Ese es un poema de Ingrid. Bien. Ay, muchísimas gracias, maestro. No. Ha sido de verdad un privilegio escucharte. Muchas gracias. Podernos conectar aquí.